Dice, fallecieron mis padres y me dejaron una propiedad. Pero hay acreedores que dicen que mis padres le debían dinero y quieren que abone esa deuda. ¿Qué debo hacer? Bueno, es normal que cuando han fallecido los padres, esos padres hayan tenido acreedores a los cuales hay que responder. La solución de esto es muy sencilla. Hay que hacer la sucesión y aceptarla con beneficio de inventario. ¿Qué significa eso? De que cuando yo hago la declaratoria de heredero y hago la sucesión, hago un inventario de todo el activo que hay para saber cuánto es lo que realmente hay en el activo. Y luego se verá si ese activo logra cubrir el pasivo, se van a pagar. Y si no, pagaré yo hasta el tanto tenga activo. Si el activo se acaba, no pagaré yo a los acreedores. Tampoco puede ser cualquier acreedor. El acreedor tiene que justificar realmente de que hay un crédito contra los padres de él, ya sea presentando la documentación o yendo al juzgado. O sea, se puede hacer. Hay que hacer la sucesión con beneficio de inventario. Es la solución para evitar este tipo de problemas. Tenemos el problema que también puede un acreedor, yo digo, yo no hago nada, no hago nada. Un acreedor puede venir e iniciarle la sucesión a mis padres para poder cobrarse lo que realmente le debía. Así que es preferible hacerla a usted, a la sucesión, ver cuánto dinero hay o qué hay y qué puedo cubrir con eso. Si excede el activo al pasivo, pago solamente lo que hay en la sucesión. De ahí más correrán ya los de distintos acreedores, verán la forma de cobrar, pero no contra usted, no contra el patrimonio suyo. Bien. Es solamente con el patrimonio de su padre. Exactamente. O sea, sucesión con beneficio de inventario. Perfecto, o sea, está claro. O sea, no, sí. La deuda la contrajo mi padre y tengo que responder con lo que pertenecía a mi padre. A mi padre, y nada más. Está bien, clarísimo. Escriban otra inquietud. Vine por el fallecimiento de mis padres al país y debo regresar. Pero antes quiero dejarle todos mis bienes a mi hermana. ¿Qué tengo que hacer? Es normal que muchas veces que alguno de los hermanos se haya ido del país, viene para cuando ha fallecido sus padres y le quiere dejar a la hermana que esté acá en el país los bienes que puede ser la parte que le corresponde en la sucesión de su padre. Se puede hacer, antes que se vaya, en forma sencilla, una cesión de derecho. Se tiene que hacer teóricamente por escritura pública. Esta cesión de derecho es un trámite sencillo y lo ideal es hacerlo cuando ya he iniciado la declaratoria de heredero. ¿Para qué? Para relacionar que en la declaratoria de heredero de fulanito y fulanita, yo cedo lo que me corresponde. Si es la totalidad del haber o solamente una parte de lo que le correspondería, me correspondería a mí. Por eso hay que detallar. Es más fácil hacerla cuando cedo de totalidad, porque no pongo valores. Cedo el total y después veremos qué hay. Cuando cedo una parte, tengo que determinar qué parte es y ya tengo que ponerle un justiprecio, un valor, y ya el Estado me va a cobrar sobre esa parte. Siempre que hay dinero que va de un lado para el otro, el Estado quiere participar y quiere cobrar. Cuando es la universalidad, pagamos un mínimo y cedemos todo. Es lo ideal hacer la sucesión, pero también es bueno haber iniciado la declaratoria, que es la primera parte del juicio sucesorio. Ya hemos dicho que el sucesorio consta de tres partes. La primera, que decimos quiénes son los herederos. Sí. La segunda, ¿qué hay? Y la tercera, ¿cómo la dividimos? Claro. La ley me permite, con saber la primera, con decir quiénes son los herederos, ya directamente adjudicárselo sin tener que declararlos o venderlos a un tercero por algo que se llama tracto abreviado. Se lo vendo directamente a un tercero sin hacer la segunda y la tercera parte. Pagaré una pequeña tasa, que es un 3% del valor de la propiedad, pero vendo directamente por tracto abreviado. Es lo ideal. Yo siempre aconsejo no hacer un sucesorio. El sucesorio completo le puede llevar 4 o 5 años. Con la declaratoria de heredero, en 6 meses usted puede o adjudicarse o puede vender por tracto medio un tercio. Es mucho más barato. Claro. Pero desgraciadamente puedo hacer eso con una casa, pero con un auto no. Con un auto tengo que abrir la segunda parte, que es la manifestación de bienes, para decirle al juez, señor juez, hay un auto. ¿Quién va a firmar el formulario 08 para que poder venderlo o para poder adjudicarlo? Ya se me complica más con el auto que con la propiedad. Claro. Es más fácil con la casa, vendemos a un tercero o compramos o se queda uno de los hermanos. Así que no hay ningún problema, el hermano puede ceder los derechos de la totalidad o de un bien en particular antes de volver a su país. Es lo que normalmente pasa. Bien, escribano, vamos con una última inquietud. ¿Puede un abuelo donarle a su nieto?
donarle no todo, venderle todo lo que quiera, todo del haber de él puede vender. Donarle no, porque ya estoy restringiendo a los herederos forzosos la legítima. Solamente puede donarle un 33% de todo lo que tiene. Un 33%. El resto no lo puede donar porque corresponde a los herederos legítimos. Ajá. Y o sea que esa parte ya no. Ahora, si quiero, puedo venderlo. Usted es dueño y es propietario y le puede vender a quien quiera, claro. A un nieto, que sea, el total. Claro. Pero donar, es decir, cambiando la figura jurídica, que realmente dicen le dono porque es más barato. Sí, es más barato. Pero solamente puedo donar un 33%. Cuando vendo, es más cara la figura jurídica, el Estado me cobra mayor cantidad de dinero. Así que puedo donar solamente un 33%. Bien. Bueno, la última que me gustaría agregar, sí, que ha salido ahora, es que todos los vehículos de tiro, las lanchas, las casas rodantes que habían, que eran de tiro, todo lo que es trailer, había una reglamentación nueva de que había que homologarlos y había que patentarlos. Ya no va más el 101, no iba más. Bueno, esa reglamentación, que es muy compleja, inclusive habla de poner frenos adicionales en los vehículos que van atrás y todo, ha sido prorrogada hasta diciembre de este año. O sea que todavía podemos circular con las lanchas, con los trailers, con todo lo demás, sin la nueva reglamentación que nos exige un montón de cosas. Podemos hacerlo hasta diciembre de este año, en principio. Bien. Escríbanos. Un gustazo como siempre. Ha sido un placer. Bueno, muchas gracias. Gracias por la visita, escribano. No, por favor. Está todo en orden, ¿verdad? Está todo en orden. Perfecto, así me gusta.